Este grano de aquí, sinceramente, ya varios días y no se quita. Va a ser ya parte hasta de mi piel. Yo me... ¡Eh! ¡Han pegado! ¡Ahí quién es! ¡Vaya! Me acaba de llegar un paquete nuevo. ¡Miradlo! ¡Estamos aquí! ¡Vamos a abrirlo! Así, estaréis viendo un enfoque distinto. Y quiero decir que mañana estoy en la Gamergy de Madrid firmando, digamos, en fan meeting a las 4 de la tarde con Churches y con Zelen. Estaremos allí firmando cosas para ustedes y tal. Y si queréis hablar con nosotros, pues ahí estamos. Y también quiero decir que espero mucho apoyo por ustedes de este vídeo, ya que lo estoy subiendo muy, muy tarde aquí en España. Y espero que le deis bastante amor. Nada, esto ya está. ¡Viva Goku! Y a disfrutar del vídeo de un unboxing de las películas muy sexualmente sexy. ¡Hey! ¿Qué pasa, compañeros? Mira, me ha llegado un paquete y me lo han dado los buena gente de Selectavision. Quiero ver qué demonios es. Yo sé que una de las son dos películas o tres, pero me ha dicho que también una sorpresa. Yo quiero ver la sorpresa. Y evidentemente, como no, están estos cuchillos asesinos. Rafa, ¿por qué vienes con tan ímpetu? Porque quiero ver qué sorpresa me dan. Es que son muy buena gente. Mira, sinceramente, de todo corazón. Espérate, que me estoy cargando demasiado la. Voy a ir lento, vaya a ser que me cargue. Que no, que el cuchillo siempre tiene que entrar en acción. Si en mi vídeo no hay cuchillo asesino, no hay vídeo mío. En serio, de verdad. Es que yo creo que lo más divertido de mi vídeo y lo más bonito de todo el universo es el cuchillo. Pero, que me lo cargo, de verdad que me lo cargo. Pero el cuchillo algo tiene que hacer, porque si no, ¿qué sirve los cuchillos asesinos? Pues evidentemente el cuchillo asesino tiene que estar en el vídeo. Dígame, Rafa, ¿qué te pasa hoy? Que me he tomado Red Bull. Me he tomado Red Bull porque está muy dormido. Y me he tomado Red Bull. Ojo que esto pesa, ¿eh? Pesa un huevo o dos huevos. Espérate, voy a hacer aquí algo. ¿Hay algo? Estamos yendo muy, muy rápido. Madre mía, eso por ahí. Tanto que casi me ahogo. El paquete es más grande de lo normal. Ay, no sé si utilizar el cuchillo. Evidentemente sí. No, 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 espérate, espérate. Antes de continuar, vamos más tranquilo. Vamos a continuar. Muchas gracias, Selectavision, por enviarme todas las películas de Dragon Ball. Espero que os guste este vídeo, de verdad, de todo corazón. Gracias, de todo, porque esto me hace muy feliz. No os imagináis lo friki o los fans de Dragon Ball que soy yo. Ya lo sabéis todos, está ahí mi compañero Goku. Que es buena gente, aunque en verdad, no, en verdad es en mala gente. Ese ya digo que es mala gente. Pero muchas gracias, digamos, por hacerme feliz. De verdad, esto para mí es la hostia. Imagínate tú todas las películas de Goku. Yo tengo todas en VHS, pues tú imagínate todas en Blu-ray, ¿sabes? Qué ilusión me hace eso. Vamos a abrir esto. Mira cómo corto. Y a Rafa, ¿alguna vez te ha cortado con este cuchillo? Me corté una vez un poco el dedo, que creo que todavía tengo la marca. Tengo la marca de cuando me corté un poquito. Fíjate ahí, enfócate, enfoca el dedo. Enfoca el dedo, ardeo. A mi cara no, quiere enfocar el dedo. Bueno, mira, ahí con una pequeña rajita ahí enfrente de la uña, ¿lo ves? Pues eso me hizo la navaja. Pero vamos, que continúa abriendo lo que es el paquete. Rafa, ¿lo utiliza más el cuchillo? Me atacó una vez. Mira, vale, hemos abierto esto sin romperlo, aunque me ha pegado un porrazo. A ver qué demonios hay aquí. Ojo, hay como un librito, hay como un librito. No lo he abierto todavía, digo, no sé lo que hay. No sé lo que hay, hay algo, ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, no lo he visto. Pero son como muchos póster, ojo, ojo. Voy a verlo lo último. Ojo, primero vamos a ver la película, porque evidentemente quiero mostrar la película y hablar sobre ella. Ojo, que también hay algo más. No, no voy a enseñar lo que es. Creo que me la han enviado para que me lo saquen en el vídeo, unos malvados. Primero voy a enseñar las dos películas y luego voy a mostrar los otros, porque yo ni siquiera lo he visto, pero veo que son unos pósters que van a venir en mi habitación junto con todas las mujeres sexy. Porque sabéis que si no hay mujer en mi cuarto, esto no hay vida. Y es lo que hay. Hay más cosas. No hay nada más. Tenía mucho miedo de cargarme todo. Espérate, hay algo más. No, no hay nada más, ¿no? No hay nada más. No hay nada más. Vale, comenzamos con la película. Impresionante, la voy a abrir porque es que esta sí que me la voy a ver hoy antes de irme, porque mañana me voy a mi ciudad. Así que tengo que darme prisa, súper estrella, para grabar los vídeos. Pero voy a abrir esta de aquí. Es una, esta, la verdad, podía haberla quizás incluido tres en un DVD. Pero esta es una que va aparte. Ya sé que en todos los DVD de las películas, como DVD, Blu-ray de las películas de Dragon Ball, vienen incluidas dos películas. Pues aquí viene una, viene una nada más. Y es, como no, de mis top favoritas, El ataque del dragón. Sí, amigos, traigo aquí la explosión del puño del dragón. Si Goku no puede hacerlo, ¿quién lo hará? Así se llama la película, en serio, así, así se llama la película en Japón. Maldito japonés. Mira que me gusta, nada más que prefiero El ataque del dragón, que se llama así solo, a la explosión del puño del dragón. Si Goku no puede hacerlo, ¿quién lo hará? Popicolo, ¿quién lo va a hacer? Mira qué bonita. No preocuparse, que ahora mismo abro la otra. Y me voy a poner una cosa que me han enviado ahí, muy, muy graciosa, divertida. Me la voy a poner en la cabeza, así es que me cabe, porque yo tengo un cabezón que te caga. Pero bueno, que abrimos la otra película. Y como no puede faltar, películas, digamos, muy dramáticas y catastróficas, donde digamos que ganan los malos. Como no, os presento la película de Bardock y la película de un futuro diferente, Gohan y Trunks, que se llama realmente, la de Bardock se llama Batalla Final Solitaria. El padre del guerrero Z, Son Goku, que desafió a Freezer. Pone Freezer, pero yo digo Freezer de toda la vida. Y la otra es Resistencia hasta la Desesperación. Los dos super guerreros supervivientes, Gohan y Trunks, super guerrero, super Saiyajin, como queráis llamarlo, pero me cago en la leche.
mola un huevo. Viva Goku, lo tenemos todo el mundo en el corazón. Mira que los otros, muy atentos. Son unos malvados, me han enviado esto. Me quieren convertir en Freezer. Seguro que ven que soy muy fan de Freezer y quieren que me convierta en Freezer. Maldito de Selecta Visión. Que yo puedo poner la voz de Freezer, En verdad, no, es que tiene una voz muy, muy curiosa en Japón, pero da mucho miedo. Me lo voy a poner. Ahí vamos a intentar poner lo que es el gorro de Freezer. Madre mía, que me había convertido en Freezer. Es que es normal. Si es que yo sabía que tenía maldad. Impresionante, sí, con el cabezón este que me está haciendo parezco Freezer en tercera fase. Compañero, vamos a mirar lo otro. Voy a quitarme el gorrito porque yo creo que estoy dando miedo. En verdad, si en el cine de Ceuta, que yo fui ahí a ver la película de la resurrección de Freezer, hubieran puesto este gorrito, me lo hubiera puesto. Y a Rafa se rían de ti. Le reviento la cabeza, le lanzo rayo de la muerte y le quito el corazón. Vamos con mi gorrito. ¡Es que es un malvado Freezer! Perdón. Bueno, y aquí me han enviado muchas cosas. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Qué buena gente son! Si es que os quiero. Me han enviado una revista otaku. No lo sabía tú que había una revista de digamos, anime, manga aquí en España, sinceramente. Oye, tú, que muchas gracias. Pues sinceramente ya tengo una revista que leer en mi viaje, porque la verdad es que en mi viaje hacia mi city son como 5 horas y pico en tren y luego es una hora en barco. Así que esto me va a aliviar la vida, más que nada porque si ya me voy mañana. Bueno, lo que estoy viendo aquí que me trae un póster gigante. Y qué buena gente eso, tío, es que os quiero, tú. Mira qué pedazo, qué gigante tú. Pero tío, ¿dónde quiere que lo ponga? Me faltaba un póster así en mi habitación de Dragon Ball. Es que esto tenéis que verlo por huevo. Mira qué pedazo, qué gigante, que te lo digo de verdad. Impresionante, me ha costado la vida pegarlo. Pero, tío, esto tiene que estar aquí. ¡Viva Goku, tío! Me cago en todo. Muchas gracias en esta misión. Os quiero, os amo. Me cago en todo como un buen Super Saiyajin de nivel Super Saiyajin Blue. Evidentemente os voy a hablar sobre las películas y más o menos por encima. Bueno, vamos a empezar hablando sobre El ataque del dragón, mientras os lo pongo por delante y por detrás para que usted lo veáis muy sexualmente sexy de nuevo. Y esta película va, digamos, de todo después de Majin Buu, donde está la paz, pero hay un, digamos, enemigo maligno que llega, enemigo maligno, un enemigo que llega que quiere resucitar, bueno, abrir una caja donde está encerrado Hildegard. Y Hildegard es, digamos, un demonio que ellos crearon que tiene una gran capacidad de fuerza que te revienta la vida. Gran capacidad de fuerza, que eso suena muy feo como lo acabo de decir. Bueno, que por cierto, podéis doblar lo que es la carátula y que se quede así de espectacular, que evidentemente la vamos a dejar así. Bueno, que invocan, digamos, a Hildegard, que está encerrado en Tapión. Primero está encerrada en su hermano o hermana Minosha, si no me logro equivocar. Bueno, sí, ha cerrado la mitad del cuerpo, digamos, de Hildegard en Minosha. Y acaban abriendo la caja o no sé qué le pasa a Minosha, no me acuerdo bien. Pero vamos, que digamos, este enemigo maligno vuelve a traer a esa mitad de Hildegard. Y la otra mitad está encerrada en Tapión. Y la caja de música, que donde está encerrado Tapión, necesita una magia o algo, digamos, mágico para poder abrirlo. Lo cual invocan al dragón Shenlong, que engañan, digamos, a Goku y sus amigos. Y justamente abren la caja donde sale Tapión, que ya sabéis quién es. Una foto por aquí, por aquí. Tapión le encanta mucho a mucha gente por la espada y su forma de ser, mola un huevo. Y sale Tenkaichi, de que por cierto, por si queréis jugar con ese personaje. Bueno, una vez que lo invocan, sale Tapión y Tapión tiene la otra mitad de Hildegard. Y para que Hildegard sea súper fuerte, tiene que tener las dos mitades juntas. Entonces, finalmente llegan a juntarse las dos mitades de Hildegard y luego lucha contra los guerreros Z, que acaba Gotenks tirándole un montón misiles, muere, muere, muere. Se llama la habilidad de la técnica de Gotenks, que le abren, digamos, por la mitad a Hildegard, que parece que lo matan, pero no lo matan, porque de ahí aparece otra transformación de Hildegard, la cual le revienta la cabeza a todo el mundo. Lo que hay mucha incoherencia con los poderes, porque Gotenks hace bastante más daño, digamos, a Hildegard que quizá Juan definitivo, que le dan un golpecito y se queda KO. Cuando Vegeta también, Super Saiyan de nivel 2, un golpecito se queda KO, pero Goku en Super Saiyan 2 no se queda KO de un golpe. Él se transforma en Super Saiyan de nivel 3 y con la técnica del puño del dragón acaba reventando la cabeza a este hombre. Y ahora vamos a hablar sobre los dos especiales de televisión. Bueno, mucha gente se lía bastante con, digamos, Bardo, porque salió una OVA que principalmente fue dibujada por un fan. Primero fue un fan, dibujó un manga de Bardo, y luego Toei le gustó tanto que sacó esa versión en, digamos, en anime. Vamos a hablar así, que es la película, bueno, película, la OVA, donde Bardo se transforma en Super Saiyajin. Pero bueno, eso ya depende de cada persona, lo puede resultar canónico o no, porque realmente la historia de Bardock y Goku es distinta. Cuando Akira Toriyama dibujó en el manga de Yako, la historia de cómo Goku y sus padres se conocieron, de la madre de Goku y tal, es totalmente distinta. Y bueno, yo preferiría tomar más en cuenta esta versión de la película más que lo que creó Akira Toriyama. Sin embargo,
no se puede hacer, porque Akira Toriyama es el creador y lo que diga él, evidentemente, es lo que es la línea real, aunque sea una cagada para alguno o una alegría para otro. A mí no me ha gustado nada y me gustó más la OVA esta cuando Bardock envía a Goku siendo bebé al planeta Tierra para que, digamos, lo conquiste y acaba él muriendo por manos de una bola de la muerte de Freezer. Supernova se llamaría en todo caso. Y nada, pues esta es la película del padre de Goku, que es un Super Saiyajin que va conquistando planetas y cuando se da cuenta de que, bueno, le dan un golpe y él puede ver el futuro y él se da cuenta de que Freezer lo quiere traicionar y él pues va a enfrentarse contra Freezer y los guerreros, pero acaba muriendo él y todos sus amigos, que primero anteriormente Dodoria y unos guerreros matan a sus amigos y él se pone la bandana, está llena de sangre y va a partir la boca. Este es mi personaje favorito, a pesar de que solamente ha salido en dos sopas. Yo diría que para mí esta es la versión original y tal, donde muere Bardock, y la versión, la otra, que fue creada por un fan, igualmente Toei no es Akira Toriyama, y Toei creo está de esto, es la segunda OVA, continuación de esta, donde Bardock no muere y viaja al pasado, pero para mí muere Bardock en el planeta Vegeta cuando trata de defenderlo a manos de Freezer, para mí. Y luego también está la película de un futuro diferente, Gohan y Trunks, si no me equivoco, así también se llama en Latinoamérica, pero aquí le han puesto un nombre súper largo que prefiero ya ni decir, es que es muy largo, pero bueno, es lo que se llama así en Japón. Ha intentado adecuarlo todo a japonés y aquí lo tenéis. Bueno, esta película va de que es el futuro de la línea de Trunks, que también en el manga dibujado por Akira Toriyama es distinto a esta OVA de Toei. Y os preguntaréis, ¿por qué es distinto? Porque en el manga Trunks con 14 años ya es Super Saiyajin y está luchando contra Gohan, Manco en Super Saiyajin. O sea, y Trunks en esta película, digamos, se transforma en Super Saiyajin tras la muerte de Gohan. Pues bueno, es un futuro donde está Piccolo, Goku, todo muerto y solamente queda Gohan, que ya ha crecido, y Trunks con 14 años que luchan contra los androides. Luego Gohan muere, pasan 3 años, Trunks va a luchar luego con espada con los androides, que no le sirve de nada la espada, ya habré hecho un vídeo hablando de esto. Y nada, yo creo que la espada es de peluquero, porque siempre corta pelo. Bueno, eso, que Trunks lucha contra los androides y finalmente, pues, acaba siendo derrotado. Y así es como Trunks viaja al pasado y comienza la parte de Goku de Dragon Ball Z cuando Trunks acaba llegando al planeta Tierra. Yo tomaría más canon, en verdad, el manga, porque es por Akira Toriyama, pero me gusta más esta versión, igual que esta versión, que han sido hecho por Toei, me gusta mucho más. Y bueno, aquí dejo el vídeo. Muchas gracias de todo corazón a SelectaVision, porque gracias a ustedes tengo todas las películas. Me falta una, ahora que lo pienso. Una versión que es la de la Batalla de los Dioses y de la Resurrección de Freezer, que también están, han salido en un pack, que es la versión extendida, que es en un DVD, en Blu-ray. Te viene la versión extendida de la Batalla de los Dioses. A ver si me la llegan a traer también, y molaría un montón hacer un vídeo sobre eso. Así puedo hablar con versión extendida de las dos películas. Es un DVD también, un Blu-ray, que te trae la Batalla de los Dioses y también te trae la Resurrección de Freezer en un mismo pack, y creo que está por 36 euros. Bueno, que nos vemos en el siguiente vídeo, espero que haya gustado. Muchas gracias, un corazón para hacer esta visión, que a ver si uno máquina. Aquí está el señor Son Goku. Ya tengo todas las películas de Dragon Ball. Bueno, me falta esa, ahí está, ahí con la espinita aquí clavada en el corazón, en plan, yo quiero eso también. Pero bueno, muchas gracias SelectaVision, gracias a ti por ver el vídeo, gracias por estar suscrito al canal. Espero que te haya gustado este vídeo, este pequeño unboxing y hablando sobre las películas de Dragon Ball así por encima. Muchas gracias, dale un buen like si queréis más vídeos de Dragon Ball. Lo agradecería muchísimo así por el comienzo de ese pío con este hombre. Y espero que estéis disfrutando de Dragon Ball Super, que ahora se está poniendo muy interesante. Nos vemos en el siguiente vídeo y esta semana pues habrá vídeo más o menos, a ver si puedo, porque estaré de viaje cuando estaréis viendo esto. Gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Viva Kakaroto! Que Kakaroto te deja el culo roto. Te ha quedado loco con la rima, ¿eh? ¡Woo!